anticipado, la mala sangre. Ay, así decía Mau. No me hagas pasar mala sangre, querida. Estamos con Andrea Carreño, directora. Bueno, qué éxito. Sí. Hemos tenido ya muchas funciones. Así que, bueno, nos presentamos una vez más en el Teatro de la Confraternidad, mañana a las 21 horas. Las entradas están acá anticipadas. Sí, y a ver, ¿de qué se trata La Mala Sangre? Y es una obra de época, sí. Trata de una familia de clase alta de la época de Rosas, donde el padre va a hacer un paralelo con la imagen de Rosas, donde va a imponer sus reglas y normas de que hay que acatar sí o sí, si no las consecuencias son bastante violentas. Y bueno, y se va a mostrar cómo se relaciona con su mujer, con su hija, que la hija es la protagonista de la obra, que le hace frente a este padre. Entonces, y le hace pasar la mala sangre. sí. Es un término, no sé, los de mi edad, ¿viste? Recuerdo a mi abuela, ay, nena, qué mala sangre me haces pasar. Sí. Yo siempre que hablo de la obra me dicen... Vos no has llegado, pero los que tienen mi edad, los abuelos, nuestros abuelos nos decían, qué mala sangre que me estoy haciendo. Sí. Era un término muy popular, muy común, y bueno, que viene de esa época. Sí. Y que, no es que mi abuela era de la época de Rosa, quiero aclarar, pero bueno, ya desde esa época que venía. Sí. ¿Cómo muestra una sociedad diferente, no? Sí, muy, muy violenta. Griselda Gambaro le escribe cuando ella vuelve de la dramaturga. Le escribe cuando vuelve de su exilio de España, ya en el 82, a lo último de la dictadura, como una crítica a esta, a la última dictadura que tuvimos, pero hablando de aquel Rosas, ¿no? Como para no hablar de lo actual, utilizó eso. Sí, es muy densa la historia, la trama y lo que cuenta, ¿no? Claro, pero bueno, tiene partes cómicas o no, es todo un drama. Es un dramón, lo que sí tiene como que le da un poco de aire es porque la obra empieza cuando contratan a un nuevo tutor, un profesor para la hija, y ahí tienen una historieta de ellos, entonces es como decir, bueno, esto te da aire. Un poco de aire. Sí, toda la situación. Para una obra que es fantástica, La Mala Sangre. Así que, ¿se va a presentar cuándo? Mañana a las 21 horas, en el Teatro de la Confraternidad. Las entradas con descuento aquí en Irigoyen 560, así que apúrense porque es una muy buena propuesta teatral. ¿Con cuántos actores? Seis actores. Sí, un montón. No sé si querés que los nombres. Bueno, dale. Julita Esquivel y Martín Rosso, que son un matrimonio. Sí, excelente. Ana Luz Bascal, Rodrigo Rojo, Guillermo Pérez Olivera y Juan Pablo Paz. Bueno, y aquí Andrea como su directora. Gracias. Andrea gracias. Carreño, directora, La Mala Sangre. Mañana una nueva puesta en escena, no se lo puede...